Olá, boa tarde. É um prazer para mim falar com vocês. Eu não posso falar português corretamente, por isso vou falar espanhol. Peço desculpas a vocês. Também para mim é um pouco difícil falar-lhes desde o vídeo, mas estou muito gostosa de estar com vocês e vou tratar de compartilhar-lhes algo de meu trabalho. Soy Yaloana Yora, vivo en un estado de la República Mexicana llamado Veracruz, un estado ahora lamentablemente convulso debido a la violencia y la corrupción relacionadas con el narcotráfico y sus vínculos con el partido hegemónico. Pero también es una ciudad muy linda. Esta ciudad de Xalapa, donde habito, es una ciudad montañosa, de clima frío y húmedo, llena de vegetación y con un magnífico bosque de niebla, así que están invitados a conocerla y aquí los recibimos. La ciudad, bueno, administrativamente y económicamente está afincada en la universidad principalmente, ¿sí? En las instituciones de gobierno porque es la capital del estado. Y una de las cosas más interesantes, creo yo, que por las cuales muchas de los que hemos venido de fuera nos hemos quedado a vivir tanto tiempo, es que la ciudad tiene una corriente muy interesante de proyectos alternativos, ¿no? De economía solidaria, de comercio local orgánico, de redes de defensa de territorio, de proyectos colectivos para el buen vivir, y entonces la hace una ciudad muy acogedora. Yo vivo en esta ciudad desde hace 33 años. Mi trabajo ha consistido desde hace ya más de 20 años en proyectos diversos relacionados con la educación no formal. En un inicio como pedagoga y especialista en desarrollo psicológico infantil e investigación educativa, pues me incorporé a una organización no gubernamental en la que diseñé e implementé talleres de lectura de literatura infantil con bebés y sus familias. Una propuesta que en ese momento era pionera en México y que, bueno, sigue vigente. Este año cumplimos 24 años de trabajo ininterrumpido, dando talleres de lectura a todas las edades, pero bueno, yo con este proyecto en especial, ¿no? Posteriormente, en los últimos 15 años, a partir de este trabajo con bebés y sus familias, me encontré con la investigación educativa intercultural y la antropología. Y decidí enfocarme en la primera infancia, a la que yo llamo niñez temprana, con niños de cualquier contexto, pero en los últimos 6 años he estado sobre todo activamente orientada en la defensa de una educación pertinente para la niñez indígena, principalmente desde una mirada interculturalidad crítica, ¿no? A la manera de Walsh. Mi tesis de la maestría la realicé de literacidad con bebés y sus mamás, pero de forma situada, ¿no? En contexto purépecha indígena. La tesis de doctorado es un estudio de población maya sobre la relación escuela-comunidad en el nivel de educación inicial del sistema de educación indígena mexicano. Y bueno, pues mi vínculo afortunado con el grupo de investigación y estudios en geografía de la infancia es principalmente pues uno de los aspectos, digamos, fuertes de este trabajo colectivo es la percepción que compartimos sobre la niñez, el lugar que ocupan los niños y las niñas en la participación social y la mirada relacional y sociocultural que retomamos de Vygotsky. Desde mis primeros trabajos dentro del campo del desarrollo psicológico infantil, coincidí principalmente o plenamente más bien con la propuesta fundamental de mediación y de aprendizaje de Vygotsky, ya que me parecía que si bien la psicología del desarrollo había aportado mucho trabajo teórico, logrando que la mirada de la sociedad fuera de mayor consideración hacia los niños, también creo que ha sido fuente de una extrema centralidad de los niños en la sociedad de una manera no tan positiva porque ha influido para que ciertos parámetros de la educación se universalicen en cualquier cultura y se justifique una formación con tendencia hacia la individualización y el estudio clínico de la niñez. A diferencia, pienso, y por eso lo retomamos, Vygotsky aportó la mirada relacional e interdependiente del aprendizaje, tomando en cuenta el contexto sociocultural, lo que ocurre en este espacio en el que se desarrolla y se potencializan los saberes,
confirmándonos la importancia social del aprendizaje y la potencialidad que se genera en la relación que hay entre el mediador del conocimiento o niño más experimentado y el niño menos experimentado. Sus reflexiones cobran cada vez para mí mayor sentido, tanto en el campo de la psicología como de la antropología, por la necesidad de contrarrestar lo que no habíamos podido ver del desarrollo psicológico infantil. Así que hoy pues quiero compartirles y poner a debate en el marco de este tema que nos convoca una parte del trabajo de investigación que realicé en estos últimos años, de manera que voy a abordar breve y puntualmente dos categorías eje de mi investigación, tratando de tejerlas con la idea de patrimonio cultural y natural y el papel que los niños juegan en él, y con las reflexiones acerca de la escolarización y su lugar en los procesos de transformación de este patrimonio. De esta manera hablaré de la importancia que tiene entre grupos indígenas, pero sobre todo en esta población de estudio, estos dos ejes. Uno, la crianza compartida, es decir, la mediación de los hermanos en la crianza y por lo mismo en el aprendizaje de los niños más pequeños. Y la parejura, es decir, el sistema de regulación de la equidad y la justicia que los pobladores de esta comunidad, en especial de las que le voy a hablar más adelante, llevan a cabo de manera rutinizada o naturalizada o incorporada, digamos, sin demasiada reflexión, pensando en rutinización a la manera de Giddens, ¿no? Ambos ejes, tanto la crianza compartida como la parejura, los he llamado elementos epistémicos de su cultura, que permiten la construcción del tejido social necesarios para la construcción de una sociedad sustentable en los términos culturales que ellos deciden que sean, y la importancia que tiene en el momento histórico global y local de una sociedad en transición en este momento, de lo rural, porque va de una sociedad, digamos, rural indígena a una sociedad urbana. Para entender mejor, me gustaría aclarar desde dónde estoy viendo patrimonio cultural y natural. Cuando me invitaron a hablar del tema de patrimonio, se agolparon en mi cabeza debates que no estaba lista para abordar de lleno, porque dudaba de la percepción con la que cada uno de nosotros puede explicar o puede pensar el concepto de patrimonio. Entonces decidí iniciar por explicar brevemente mi concepto, el por qué lo uso así y a partir de esa base establecer un código común que nos permita poder dialogar. La palabra patrimonio para un sector de académicos que estamos inmersos en la mirada cultural e intercultural es un término más usado de forma institucional en el sistema gubernamental en el que se busca el rescate o la conservación. Si bien esto puede resultar fundamental en el caso de los recursos naturales, no es igual para la cultura, pues en este sentido podría ser ambiguo. Por una parte, representar la defensa de la herencia cultural, sumamente necesaria, pero también la esencialización de la cultura, es decir, con la pretensión de conservar, fosilizar las expresiones culturales y sobre todo la de los pueblos indígenas. Acciones que muchas veces son de buenas intenciones, pero que no ayudan, sino que estigmatizan lo que debería ser la cultura de tal pueblo indígena. Y este debate pues es todo un tema y por lo cual no quería meterme en él de lleno porque no nos daría tiempo, pero entonces podemos dejarlo como un tema a retomar y seguir debatiendo, pero lo abordaré sin meterme en el debate, retomándolo en el sentido de memoria colectiva. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar de forma breve con un ejemplo que tiene que ver con el patrimonio biocultural, para que el contraste podamos entenderlo. En México, en Jalapa, tenemos la fortuna de contar con un experto en patrimonio biocultural llamado Écar Boyge. Entre otras muchas investigaciones, realizó un estudio de largo aliento llamado el Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas en México. Con él logró mapear la diversidad de maíces nativos mesoamericanos y se dio cuenta, y así lo demuestra en su estudio, que la biodiversidad y la agrodiversidad se encuentran en mayor conservación en las zonas indígenas de nuestro país, aun cuando estamos hablando de zonas
ecosistémicas sumamente diversas y culturas también muy distintas. Écar muestra la importancia de la conservación del maíz nativo y por lo tanto lo defiende para que se reconozca como patrimonio cultural, pero lo más importante es que no separa el hecho de la conservación del maíz, de la semilla del maíz, de las prácticas socioculturales que permiten su sobrevivencia y su legado en los pueblos indígenas. Y tomaré este ejemplo para decir que no podría rescatarse o conservarse el maíz nativo sin las prácticas culturales que le permiten subsistir, es decir, sin las formas en las que el conocimiento va pasando de generación en generación y que van más allá de técnicas de cultivo, sino de interrelaciones de aprendizaje y comunicación entre generaciones en los pueblos originales. Ambos patrimonios van de la mano y son inseparables. Boige nos dice, la mayoría de los productores del campo cultivan maíces nativos asociados con otros cultivos de la agrodiversidad mesoamericana, sin que estos tengan algún régimen de protección cuya pérdida es equiparable a la extinción de las especies y los ecosistemas. Se desarrolla la actividad práctica de cada agricultor y se transmite de una generación de agricultores o agricultoras a otros, a la siguiente, de manera directa. Son los intelectuales de su propio proceso, tanto en la producción y distribución como en el consumo. En este contexto, los territorios indígenas y comunidades campesinas que practican la agricultura tradicional siguen siendo verdaderos laboratorios genéticos, bioculturales, no reconocidos por la sociedad y menos por los gobiernos neoliberales. Corroer o destruir conscientemente el germoplasma y los conocimientos indígenas, como lo están haciendo los programas oficiales, es extinguir deliberadamente y dilapidar un patrimonio en aras de mejorar la productividad. Hasta ahí lo que nos dice Boige. Entonces, esta visión de patrimonio vinculada no sería totalmente clara si no abordáramos también desde qué mirada de la cultura estamos hablando. Por ello también quiero aclarar mi posicionamiento y ponerlo a debate también sobre mi visión de cultura. Comparto la visión dinámica de cultura que nos proponen varios autores, entre ellos Jiménez Naranjo, como el conjunto de formas tanto objetivadas, es decir, instituciones y significados socialmente codificados, como aquellos también, que pueden ser subjetivados, ¿no? Como incorporados, como esto que les decía, como la manera de del hábitus, ¿no? De Bourdieu. Varios autores tratan esta forma, digamos, de construir y de pensar la cultura. La conciben como un proceso dinámico que todo el tiempo se está transformando a partir de influencias diversas entre personas y grupos de personas. Y por lo tanto la cultura la podemos ver como un proceso en espiral que busca intersticios para colarse en donde los sistemas hegemónicos intentan imponer una sola forma de pensarla. Entonces, si vemos la cultura como cambiante, pues la pregunta obligada o las preguntas obligadas serían ¿qué lugar ocupa aquello que queremos conservar? ¿Para qué lo queremos conservar? ¿Cómo sabemos qué queremos conservar? Creemos que más allá de querer conservar algo, desde esta concepción de memoria colectiva del patrimonio, podemos reflexionar sobre aquello que los grupos humanos vamos expresando consciente e inconscientemente, y creo que más inconscientemente, cuando hablamos de elementos epistémicos. Es decir, ejes fundamentales de nuestra cultura, reflejados en el pensar-hacer, que se convierten en prácticas concretas que nos han caracterizado, identificado, que siguen estando con nosotros a pesar de los cambios. Muchos de estos elementos, como las prácticas culturales que permiten la conservación del maíz que nos explica Boige, son fundamentales para la vida en sociedad de los propios términos que cada grupo originario ha decidido mantener, donde en su mayor parte son formas de vida que han sido más sanas, más justas, más comunitarias en el sentido cooperativo y en el sentido solidario, y con grandes posibilidades de construir sociedades sustentables. No todas, no todo, para no ser ingenuos y adoptar una visión también idealizadora de lo indígena.
Y nos preguntamos entonces, ¿qué lugar ocupan los niños en este posicionamiento? Bueno, los niños y las niñas como agentes de cambio no es algo nuevo. Esta concepción, sobre todo en Brasil y Colombia, a diferencia de México, pues hay una larga tradición o una mayor tradición de estudios de la niñez. En México y específicamente en el área educativa de la niñez indígena, las investigaciones tienen escasos 10 años como campo consolidado. En 2012 participé junto con dos colegas en la elaboración del estado del arte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, por sus siglas COMIE, en el apartado de estudios que retoman la relación escuela-comunidad. Y en dos décadas existen dos estados del arte específicos sobre estudios de la niñez en México. En el primer estado del arte, que dio cuenta de la década pasada, los estudios eran principalmente sobre los niños, diversos temas. Y en este apartado de la última década se da cuenta de estudios con la niñez. Digamos que es muy joven el campo y que apenas se comienza a hablar de trabajo de investigación con los niños, ¿no? En estos estudios se coinciden diferentes aspectos, pero los más importantes son, por un lado, la mirada intercultural de la niñez, es decir, la consideración en las relaciones de poder que se establecen entre niños y adultos. Se da peso especial a la agencia infantil y se señala como una de las principales problemáticas. Sobre todo, la escasez, ¿no? Se señala la escasez de propuestas que tomen en cuenta el diálogo de saberes, el equilibrio del conocimiento científico occidental y el conocimiento local comunitario en los espacios educativos escolares y no escolares. Esos son como los temas, digamos, más importantes. Pero lo que se coincide en todos ellos es la concepción del niño como agente, es decir, como una persona que ejerce su poder en las relaciones sociales entre adultos y ante otros niños. Y es un tema que se ha abordado en diferentes estudios con niños de diferentes edades. Los niños en los diferentes grupos indígenas construyen una agencia de manera distinta a los niños urbanos, ¿no? De manera mucho más interrelacionada, interdependiente con su contexto familiar y social. Y esta agentividad puede ser una oportunidad de transformación reflexiva y crítica, o su contrario, y entre ellas una gama diversa de posibilidades. La agencia la entendemos o la entiendo como no como libertad y autonomía positiva en sí misma, sino como nos propone Giddens. Se trata de ese poder que se ejerce por y a pesar de las estructuras de diverso nivel, ya sea institucionales, familiares, escolares, para lograr incidir en los demás y transformar. Los niños y niñas construyen, ejercen su agencia inicialmente en el marco de su propia cultura y desde esos ejes fundamentales de su cultura. Una de las instituciones que tiene mayor influencia en la agencia infantil es, en nuestras sociedades actuales, ya sean rurales o urbanas, es la escuela. Sabemos que la escuela es, educativamente hablando, el gran tema, no importa si hablamos de la educación formal o informal. La influencia de la educación escolar en los diferentes ámbitos de lo educativo hace mella, influye fuertemente tanto en el medio urbano como en el medio rural indígena, trazando la línea sobre la cual deberíamos enseñar y aprender. Ser escolarizado se ha convertido en una característica casi identitaria de las personas y es una poderosa máquina de transformación individual y colectiva. En las experiencias de investigación que he tenido, las familias indígenas exigen la escuela hegemónica, sin reparar en su calidad, justamente porque su lugar social, tanto en la llamada sociedad envolvente como en la local, se ha vuelto indispensable para encontrar un trabajo un poco mejor o simplemente como requisito para cualquier actividad laboral. La obligatoriedad de la escolarización cuenta con múltiples justificaciones, pero lo cierto es que marca los ritmos y formas en las que los niños viven su día a día y sus experiencias formativas más significativas. Y por eso esta obligatoriedad y la fuerte ola de políticas públicas relacionadas con la atención a la primera infancia y sobre todo a la primera infancia indígena
amenaza, a la manera del maíz y sus prácticas de siembra y cultivo, las prácticas de crianza y socialización primarias de los grupos indígenas. Sin embargo, en los intersticios del sistema, la cultura de los niños pequeños de 0 a 3 años se filtra gracias al poder agentivo de su crianza. La relación que establecen con sus padres y su familia es demandante, intensa, durante las 24 horas del día y viven un proceso igualmente intenso de aprendizaje en estos primeros años. Tienen, por el lugar que ocupan en las generaciones entre abuelos, padres e hijos, el poder tácito y posteriormente explícito de continuar transformando o manteniendo el patrimonio cultural y biocultural, pero este poder se alimenta de los saberes, de las intenciones, de la información y del conocimiento de las experiencias a las que son expuestos en estos primeros años. Solo así, ellos, llegando el momento, podrán transmitir a su vez lo que resulte necesario y desechar lo que consideren poco importante. Una parte de estas decisiones se fincará en los principios que los adultos les han legado, en lo que consideran más importante y para qué lo consideran más importante. Pero la otra parte será una decisión propia, basada en esos principios y en los espacios de reflexión personal y colectiva de los que formen parte posteriormente. El sistema educativo mexicano, como el de muchos otros países latinoamericanos y del mundo, justifican cada vez con más fuerza, a excepción, digamos, del muy conocido sistema finlandés o las escuelas Waldorf, la importancia de la obligatoriedad de la educación inicial. Afortunadamente no se ha concretado todavía, pero en México tenemos 10 modalidades de atención a la primera infancia, de las cuales por lo menos 2 son escolarizadas y con intenciones de obligatoriedad. Y bueno, ¿cuál será la diferencia, o queremos hacer esa diferencia, entre la escuela y la escolarización? La escuela, es decir, el espacio físico en el que se reúne a los niños para su formación en temas que no pueden ser enseñados en sus casas, donde tienen acceso al conocimiento científico, podría ser un espacio en donde la reflexión intercultural tuviera lugar. Sin embargo, la escuela hegemónica, que proviene de una episteme occidentalizada y colonizadora, como ya lo sabemos todos, a pesar de sus intentos por interculturalizar la educación, sigue cometiendo serios errores que obligan a las poblaciones indígenas a aculturarse cada vez más para insertarse al mundo social y laboral mestizo y urbano. Pero sobre todo, y lamentablemente, a una sociedad capitalista y moderna. La escolarización tiene como principios principales características y principios muy fuertes el uso preponderante y diglósico del español, la descontextualización de los saberes mestizos e indígenas, es decir, su sola abstracción sin la vinculación con las prácticas sociales y culturales que le dan sentido. Y por otro lado, en el encajonamiento irracional, hasta cierto punto, y naturalizado del tiempo y del espacio, sometiendo el cuerpo y la mente del niño a un ritmo y a una forma de aprendizaje ficticio. Este impacto de la escolarización en los niños indígenas en México, en su mayor parte, ha idealizado la aculturación, la búsqueda de esa identidad escolarizada por ellos, no complementaria sino desplazante de su cultura, con muchas más pérdidas culturales propias y mucho menos espacios de reflexión y diálogo con su propio patrimonio cultural. Estas características para mí son la escolarización. La escuela alternativa o la escuela desde otra mirada es distinta a la escolarización hegemónica. A partir de dejar sentado desde dónde hablamos de patrimonio, de cultura, de niñez, entonces ahora sí les comparto parte de esta investigación realizada que intenta entretejer todo esto de lo que hemos hablado. Realicé un estudio etnográfico en una comunidad maya yucateca llamada Sajcabá, llevando a cabo un trabajo de campo etnográfico, viviendo en el lugar, o sea, un trabajo de un año viviendo ahí. Partí del Centro de Educación Inicial Indígena del Poblado y de él hacia otros espacios comunitarios vinculados con la población del mismo centro, ¿no? Por ejemplo, hogares, escuelas de los hermanos, colectivos de artesanas de las madres, así como espacios públicos y festividades locales.
El pueblo Sacabá es un muy pequeño, tiene una población alrededor de 2.000 habitantes, de los cuales 130 son niñas y niños de 0 a 3 años, con la población con la que trabajé. La población se dedica principalmente a trabajos del tercer sector, el de servicios y el autoempleo. Los esposos salen a trabajar fuera del pueblo, principalmente en las zonas turísticas de Cancún, como empleados y albañiles. Y las mujeres fuera de la comunidad trabajan como empleadas domésticas en la capital del estado y dentro del pueblo como artesanas de piezas utilitarias elaboradas con fibra de nequén, que es una especie de agave, como el del tequila. La población es en un 85% maya hablante. La pregunta que guió mi trabajo desde el principio la planteé de esta manera. ¿Cuáles son las prácticas emergentes que surgen de participación y socialización infantil en la educación inicial indígena de Sacabá, Yucatán, que permiten comprender la relación entre saberes comunitarios y escolares para su articulación en este nivel educativo? El trabajo etnográfico que realicé se caracterizó por una metodología cercana a la teoría fundamentada, sin ser estrictamente teoría fundamentada, en la que plantea una forma de acción y reflexión en el campo que parte de una guía muy general, pero que se propone un ejercicio permanente y constante de acción-reflexión, para escuchar a la realidad y modificar los planteamientos originales, si es necesario, construyendo a partir de lo encontrado en el campo, aproximaciones sucesivas de categorías analíticas y la búsqueda de la teoría pertinente para su análisis, es decir, no fui con un marco teórico determinado a analizar la realidad, sino dejé que la realidad hablara primero, construyendo categorías que después me permitieran hacer un marco teórico pertinente. Por razones prácticas, resumiré el proceso de categorización y explicaré solamente, muy brevemente, cómo llegué a definir a partir de la realidad estas dos grandes categorías que ya les hablaba, que engloban la investigación, que son la crianza compartida y la parejura. En el contraste entre las prácticas de participación y control escolar y las de crianza observadas en el centro de educación inicial y aquellas observadas en otros espacios comunitarios, encontré que había en común y de una manera básica, fuerte, como pilares, estas dos categorías de las que les he hablado, ¿no? Entonces, primero, la parejura, que es una forma de regulación o control comunitario de la repartición justa a partes iguales de todo, por ejemplo, del trabajo, de las aportaciones económicas, de las labores del hogar, de la tierra, de las herencias, de los bienes materiales en general, de las obras, de la comida colectivas, ¿no? Es una forma que no está fincada únicamente en la noción indígena de mano vuelta o tequio, que existen otros grupos culturales en México en las que hay una lógica de reciprocidad, es decir, de yo te doy, tú me das, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas, sino en una forma considerada necesaria de la convivencia colectiva, apegada más a la justicia. Lo pudimos observar en las casas, en las escuelas, en los colectivos de artesanas, etcétera. Por otra parte, encontré también un eje vertebrador de la crianza maya, al que he llamado crianza compartida. Al igual que en muchos otros grupos indígenas, los mayas de esta comunidad mantienen en su mayoría una organización patrilocal de la vivienda. Esto quiere decir que al casarse, las mujeres van a vivir a casa del esposo, del papá, ¿no? Del suegro y comparten el terreno de la casa paterna, construyendo en ella un cuarto o casa y compartiendo entre todos los que viven en la casa paterna el terreno y áreas comunes y responsabilidades laborales del hogar, el mantenimiento de los espacios comunes, por ejemplo, la comida y las labores domésticas. Por la misma razón, la crianza de un niño recién nacido recae en su madre y las demás mujeres del hogar realizan las actividades hogareñas entre ellas, permitiendo que la mujer recién parida o que está criando pueda dedicarse al bebé de tiempo completo. Una vez que la niña cumple 3 meses y el niño 4, se realiza una ceremonia de transición llamada Hetsmek, que se refiere a la forma de cargar a los niños a horcajadas sobre la cadera,
Y a partir de este momento, el cuidado puede comenzar a compartirse con las otras mujeres en caso necesario. La diferencia de este cuidado reside en que los bebés y niños pequeños no solamente pueden estar a cargo de las mujeres de la casa, o sea, hacer una crianza colectiva, sino de los hermanos mayores, quienes participan dinámica y voluntariamente del cuidado de los más pequeños. Es decir, la niña y el niño pueden cuidar a otro más pequeño a partir de los 6 años de edad. La dinámica de este tipo de crianza se caracteriza por hermanos que cuidan a sus hermanitos en presencia de adultos mayores, los abuelos, en presencia de las otras mujeres de la casa o de la misma madre, mientras ellas están ocupadas, y solos, en ausencia de cualquier adulto. La crianza compartida con los mismos niños resulta natural y desarrolla un sentido muy fuerte de responsabilidad, de unión fraterna, de autonomía en la niñez, en general, ¿no?, en todos los niños, pero sobre todo en los más pequeños. Y como otra característica especial que no se observa en cualquier grupo indígena, es que se establece una relación filial jerárquica durante toda la vida, incluso cuando los hermanos son adultos. Así se puede escuchar a las personas mayores referirse a sus hermanos según esta jerarquía. Dicen, él es mi hermano y ella es mi hermanita, aun cuando tienen más de 80 años. Por ejemplo, en mi caso, en el pueblo de estudio, mi hermana mayor eligió ser directora de la primaria pública al mismo tiempo de mi trabajo de campo para vivir juntas el proceso. Cuando los niños se enteraron de esta relación, de que éramos hermanas, me identificaban como la hermanita de la maestra directora. Y entonces, fuera de este espacio, entre personas de la misma localidad, por ejemplo, entre las artesanas, si había hermanas que compartieran el mismo espacio, quien tenía mayor peso en las decisiones siempre era la mayor de las dos hermanas, aunque todo lo demás fuera una relación igualitaria. Muy bien, quisiera cerrar con una reflexión que enlace todo esto que hemos dicho. Las y los niños de 0 a 3 años, en todos los contextos, pero particularmente en esta comunidad, desarrollan una poderosa zona de desarrollo próximo entre hermanos, que es potencial para la permanencia del tejido social construido desde sus propios parámetros, con los saberes comunitarios vinculados a prácticas diversas, productivas y laborales, pero sobre todo de participación social y crianza, como la solidaridad, la colaboración y la responsabilidad por los demás, que ya habíamos mencionado. La escuela y sus experiencias educativas requieren de abonar a la construcción de un patrimonio cultural que dialogue con el conocimiento occidental científico y con el conocimiento maya local, en vez de desplazarlo. Los dos ejes fundamentales en las prácticas socioculturales retomados de la población de Sahkabá son elementos epistémicos que, de ser tomados en cuenta, nos permitirían articular las formas de participación y crianza de la escuela y la comunidad. Podrían ser prácticas de la escuela que promueva, para poder pensar en ese poder intercultural, ¿no?, su labor, y con ello respetar la base fundamental de la convivencia y vínculos que identifican a esta población y le dan sentido a su tejido social. Estos dos ejes de la vida comunitaria de Sahkabá, la crianza compartida y la parejura, por poner un ejemplo, son patrimonio cultural, son memoria colectiva que inconscientemente todavía está ahí en los cuerpos y en las mentes y que toma forma en los niños y conlleva acciones concretas que por sí mismas sostienen la interdependencia, la solidaridad, la justicia, entre muchos otros elementos, y por ello, elementos posibles de recuperar para pensarse desde otras formas de vivir y, por lo tanto, impactar directa o indirectamente en el cuidado y mantenimiento de otros recursos humanos y naturales. Ambos ejes, la parejura y la crianza compartida como procesos culturales y prácticas sociales, no dejan de tener contradicciones, no son perfectos, ¿no?, y directamente productores de bienestar social. Sin embargo, su permanencia y los sentidos que la comunidad le da, así como las posibilidades de autorreflexión sobre los mismos, están siendo amenazadas por las estructuras del sistema capitalista envolvente
que pone las condiciones para que estos ejes se trastoquen, para que la crianza compartida se transforme en lo que yo he llamado una crianza delegada. El abandono del cuidado de los niños pequeños en los hermanos mayores, aún pequeños también, provocado por las condiciones de pobreza, de ausencias parentales, por la alta migración interna de hombres y mujeres en busca de trabajo y sustento, dejando muchas veces y cada vez más el peso de la responsabilidad total sobre la crianza de los hermanitos en los hermanos mayores. Aunada a esto, en el caso de la parejura, las condiciones locales vistas desde un enfoque glocal, es decir, un concepto que nos permite ver lo que está ocurriendo a nivel global en las específicas acciones locales, son muy complejas relaciones geoeconómicas y políticas de la península de Yucatán en específico, en su momento histórico, en su momento económico que está viviendo ahorita, pero que históricamente ha marginado a la población maya, propiciando la intervención de programas asistenciales de diversa índole que pervierten esta parejura, esta participación social justa y voluntaria, e imponen una participación condicionada que genera conflicto y enfrentamientos entre los actores comunitarios. Entonces, detectar, reflexionar, analizar y decidir junto con los actores comunitarios, niños o adultos, qué elementos del patrimonio cultural, de la memoria colectiva, son básicos para mantener sus formas de vida, valorando el papel de la participación de las niñas y los niños en ello, es para mí urgente. Y bueno, pues agradezco enormemente la invitación y pues quedo al pendiente de preguntas, de comentarios, y aquí estoy. Y un abrazo fraterno. Gracias.